Acá tenemos como una tradición de que tenemos una escuelita que tenemos que tocar como tocaron mi abuelo, mi padre, y mantenemos esa tradición. Está perdido acá, pero antes nosotros, o sea, mi generación, íbamos atrás de que va atrás, porque iban los mayores y nos daban un tambor esporádicamente, hasta que nos llegó el momento. Pero ahora todo el mundo se compra un tambor y quiere tocar y ya como que eso en eso el respeto se está perdiendo, ¿viste? Acá esto se había declarado onda monumento nacional, pero hubo un señor intendente que de la noche a la mañana se le dio por sacar todo esto. Y bueno, y así fue. Vino con una orden que declaró fincas ruinosas y la gente se tuvo que ir. Un 25 de diciembre salir, por ejemplo, de acá e ir a saludar a Cuaré y después ir al conventillo Cuaré, al conventillo Gaboto, e ir al conventillo La Loa y venir de vuelta para acá y pasar por el conventillo Charrúa. Nosotros tenemos como que empujamos. O sea, tenemos una conversación de tambores que otras llamadas no las tienen. Y te explico, cuando un piano más o menos repica otro, y enseguida sentís que un repique ya se metió en la conversación. Y después se sube otro repique, y otra vez otro piano, y otro repique, y así sucesivamente. Ustedes, el señor Pedro Ferreira, hijo, ejecutando la danza ritual del Escobero.